donde se daba, nos enseñaba, ¿verdad?, todo el sentido que tienen el baile, los temas, ¿verdad?, que se van dando de esa lucha del bien y del mal, y que el origen era como esa realidad que vive la humanidad en esa constante lucha del poder de Dios ante el poder del mal, y ese poder del mal que se presenta, ¿verdad?, a través de muchas figuras, pero que es la realidad que vive cada persona en su interior, esa lucha contra el miedo, contra el egoísmo, contra la avaricia, contra la ira, eso que altera, que distorsiona, que va destruyendo, que va dividiendo la convivencia humana. Por eso esta celebración, que es toda una riqueza, en donde la comunidad, donde se preparan para vivir con todos estos detalles, esta fiesta, con tanta alegría, con tanto signo, yo creo que es una riqueza para nuestra iglesia, es una bendición, un honor para mí, que el Señor me permita celebrar esta Eucaristía en esta comunidad, con toda, ¿verdad?, la riqueza de esta tradición y de esta cultura. Y, como decía, ¿verdad?, quizá en medio de todo esto que adorna, el mensaje profundo es que Dios quiere vencer, ¿verdad?, con la fuerza del amor, toda adversidad que daña, que lastima, que crea pobreza, que crea injusticia, que crea desigualdades. Dios quiere que en nuestro corazón reine ese amor de Dios.